about it. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Experiencia 4x4, este espacio que tenemos los domingos, todos los fanáticos del doble tracción, de las actividades. Días atrás, el grupo de Experiencia 4x4 tuvo el agrado de acompañar a los Jiperos de la Bahía, una agrupación muy nueva que se está formando en nuestra ciudad, que reúne a todos los jiperos de Bahía y la zona. Vamos a ver la nota con Ove Jiménez, una de las caras representativas del grupo, y también algunas imágenes que nos cedieron de este paseo, de esta aventura entre los médanos. Ove, ¿cómo nació Jiperos de la Bahía? Jiperos de la Bahía nació habernos juntado un par de trastornados amantes de estos vehículos, que paradójicamente nos conocimos a través de un foro de jiperos de Rosario. Y ahí nos conocimos Cepetich, uno de los chicos que está con nosotros, que es de Punta Alta, y siempre diciendo qué bárbaro lo que estos muchachos hacen allá en Rosario, por qué no lo podemos hacer en Bahía Blanca, teniendo los paisajes que tenemos, teniendo la región que tenemos, tan rica en lugares para conocer, a veces inhóspitos, difíciles de llegar. Y bueno, y juntando las dos cosas, las ganas de hacer un turismo local alternativo y el amor que le tenemos a estos vehículos, jeeps, ICA, Willy, estancieras, vaqueanos, es que decidimos hacer un blog y a partir de ahí empezar a juntarnos, hicimos volantes, se los dejamos en los limpiaparabrisas cuando había, en algunos jeeps, si no se los tirábamos en el asiento. Gente que conocíamos en las calles, que nos parábamos a hablar con ellos, qué lindo tu jeep, y hablar así. Y esa fue la manera inicial con lo que hace poquitos meses empezamos. Para aquellos que aún no pertenecen al grupo y se quieran contactar con ustedes, ¿a dónde lo pueden hacer? Por internet es fácil, es Jiperos de la Bahía, todo junto, con J, de Jeep, Jiperos de la Bahía, .blogspot.com, o si no, ponen Jiperos de la Bahía en Facebook, también estamos en Facebook, y si no, por mensaje de texto me llaman al 0291-154-164440, que es la manera en que nos comunicamos. Si no, todos los jueves en un carrito del parque ahí frente al canal Maldonado, donde podemos dejar los jeeps y verlos, los jueves a las 8:30, el primer jueves de cada mes, nos juntamos ahí, comemos algo, charlamos de jeep y programamos la siguiente travesía. Bueno, vayamos a ver este primer videoclip de los Jiperos de la Bahía.